Aquí comienza SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, conozca qué son las finanzas abiertas y las implicaciones en el tratamiento de sus datos personales. En el tema central, las prácticas restrictivas de la competencia y cómo afectan los mercados y a los consumidores. Si tiene un invento, no deje de participar en el Premio al Inventor Colombiano 2023 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. Colombia es el tercer país latinoamericano en establecer una regulación de finanzas abiertas para la transformación social. En SIC TV les contamos en qué consiste esta política pública y la implicación directa en el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos. Esta estrategia hace parte de una política de datos abiertos incluida en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, en la que se pretende fomentar la competencia e inclusión financiera entre los consumidores de este sector, contribuyendo así a la transformación social del país. ¿Qué busca? Busca que todos los servicios financieros lleguen a todos los consumidores, a todas las personas que no han tenido acceso a los mismos, y además llegue en mejores condiciones. En el reciente lanzamiento de esta estrategia, se dio a conocer que la misma debe adelantarse en línea con el cumplimiento de las leyes 1266 y 1581, que condensan el régimen de habeas data financiero y protección de datos en nuestro país, pues el motor fundamental de dicha política es el uso, recolección, acceso, intercambio y circulación de los datos personales de los ciudadanos. Por este motivo, todos los titulares de la información deben ser muy conscientes de que cada uno tiene el control de sus datos personales. La idea es que el consumidor entienda que, así como el efectivo que tiene en su cuenta de ahorros es un activo, lo mismo pasa con sus datos. Es su principal activo. Las entidades financieras van a poder, previa autorización del titular de sus datos, entregar esta información. Y por lo tanto los datos pues van a circular. Es importante dejar claro, y así lo dejó la Superintendencia en el lanzamiento de esta política, y el ciudadano debe tener claro que la Superintendencia de Industria y Comercio es la única entidad competente para la vigilancia del tratamiento de datos personales. Por esta razón, la SIC es uno de los actores trascendentales en la hoja de ruta planteada para esta política, para que la norma y los principios de protección de datos se cumplan en la estructuración de la misma, la cual será liderada por la Superintendencia Financiera e intervendrán otros organismos públicos y privados. Esta semana, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó la tercera rueda de negocios Enlázate, que busca visibilizar y conectar las tecnologías patentadas con empresas inversionistas interesadas en apoyar el desarrollo de iniciativas nacionales. Estos encuentros hacen parte del proceso de alistamiento y gestión comercial del programa Sácale Jugo a tu Patente de la SIC. Con un dispositivo inventado por colombianos y que evita las infecciones en las cirugías de reemplazo de cadera, David Vigio y su grupo de ingenieros biomédicos hicieron parte de esta rueda de negocios. Mostrar este desarrollo que nosotros pues no solamente creamos para resolverle las necesidades a un doctor, sino que quisimos además proteger la propiedad intelectual que desarrollamos para que pueda ser utilizado por muchas personas aquí y por todos aquellos que reciben un reemplazo de cadera, que son decenas de miles al año solamente en Colombia y casi 1 millón a nivel mundial. El programa Sácale Jugo a tu Patente, pues lo que busca es acompañar a estas tecnologías a que puedan llegar al mercado, puedan tener todo el proceso de alistamiento y gestión comercial y de esta manera tener un acercamiento a que se puedan beneficiar de dichas tecnologías. Este grupo de ingenieros asegura que el apoyo de la Superintendencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Join para tener su patente y sacarle jugo a este tipo de eventos ha sido fundamental. Y es ahí donde hemos recibido como emprendimiento pequeño, joven, una cantidad de apoyo para poder hacer realidad que este dispositivo y que esta innovación y que esta invención pueda llegar a muchos más usuarios.
con estos procesos pues gana el país, porque implica que los inventores o las empresas o los que hayan desarrollado este tipo de tecnologías puedan sacarle provecho a lo que están protegiendo a través del sistema de patentes. La Rueda de Negocios es una iniciativa de la Superintendencia, el Ministerio de Ciencia y la Red de Transferencia de Tecnología JOINT. Enlace Z es una rueda de negocios que conecta la tecnología con los negocios, y su importancia es que permite que tecnologías colombianas, de inventores colombianos, pueda abrir esas puertas para llevar sus tecnologías al mercado y que pueda conectar con inversionistas y con empresas. Empresarios e inversionistas analizaron 34 tecnologías altamente innovadoras de los sectores agroindustrial, construcción, salud y nutrición. La Ruta del Consumidor continúa su recorrido por el país para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estará esta semana. Esta semana, la Ruta del Consumidor estará visitando 14 municipios en 5 departamentos. Estaremos en Sogamoso, Villa de Leyva, Tibasosa, Sáchica, Nopsa, Monguí, Ráquira en Boyacá, Florencia en Caquetá, Santa Marta, Fundación y Aracataca en Magdalena, Cartagena en Bolívar, Sértegui, Atrato en El Chocó. Estaremos recibiendo quejas o reclamaciones en garantías de productos, servicios y generalidades del Estatuto de Protección al Consumidor. Esta información la pueden encontrar en www.sic.gov.co/rnpc. La Asociación de Consumidores de Medellín ganó la convocatoria del Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor con su Fondo 2023, que promueve la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Uno de los objetivos del programa con su fondo es afianzar entre la ciudadanía el conocimiento sobre los derechos y deberes del consumidor. Y para esto, apoya con recursos no reembolsables a las iniciativas que cumplan con este fin. Para este año, la propuesta ganadora de ese cofinanciamiento fue la denominada Conoce tus derechos y aprende a reclamarlos, presentada por la Asociación de Consumidores de Medellín. Esta misma, el año pasado, adelantó una campaña didáctica audiovisual por redes sociales. Para el 2023 planteó una idea basada en la realización de 20 talleres teórico-prácticos que educarán sobre generalidades del Estatuto del Consumidor. En ellos se incluirá el lenguaje de señas y se espera convocar a más de 400 ciudadanos de grupos poblacionales específicos. Estudiantes universitarios de pregrado, personas con discapacidad, estudiantes en procesos de formación técnica, padres de familia de estudiantes y población de zona rural. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, entregará 100.920.000 pesos, que equivalen al 85% del proyecto, el cual se adelantará durante 5 meses con jornadas de 6 horas, 18 de ellas de manera presencial y 2 más por vía virtual. En dicho tiempo se espera evacuar y dar aplicación a 3 elementos básicos que son principios y derechos, acciones que pueden utilizarse para reclamar los derechos de los consumidores y las instituciones que son las encargadas de dar aplicación a la normativa cuando se presenten problemas relacionados con los derechos de los consumidores. Con el Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor, con su fondo, la Red Nacional de Protección al Consumidor ha empoderado a universidades, ligas del consumidor y alcaldías para que apoyen en la difusión de los derechos consignados en la Ley 1480 y que a su vez la ciudadanía los conozca y garantice su efectivo cumplimiento. Hacemos una pausa en SIC TV. En segundos, espere las razones que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a abrir una nueva investigación contra Claro y Movistar. Ya regresamos. Una nueva investigación contra Claro y Movistar abrió la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos operadores estarían infringiendo la norma sobre portabilidad numérica, que es el derecho que tiene el usuario de llevar su número celular al operador que desee. El régimen de portabilidad numérica para telefonía móvil en nuestro país le da derecho a todos los usuarios a escoger de manera libre el operador con el que quiere contratar, conservando la misma línea telefónica. Sin embargo, este proceso, que debe darse de manera ágil y rápida, no siempre resulta así.
lo que hacen es que le ponen miles de trabas a uno para retenerlo como cliente y finalmente después de que usted lo tiene como en espera, no sé, más de una hora, casi una hora, 40 minutos, finalmente se cuelga la llamada, pasa algo con la llamada, finalmente usted no puede, digamos, acceder al servicio. Me dicen que si me traslado y si algo no me gusta, me toca esperar 4 meses para volver otra vez a buscar otro operador que yo quisiera. Múltiples quejas por este estilo siguen llegando a la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la que la entidad abrió investigación contra Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., que opera bajo el nombre de Claro, y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP Big Movistar, pues al parecer estos operadores móviles continúan rechazando las solicitudes de los usuarios de portación de su línea telefónica bajo el argumento de supuestas moras y pagos pendientes o que quienes lo hacen no son titulares de dichas líneas. La norma que plantea que se pueden rechazar los servicios por aquellos usuarios que no hayan pagado o que tengan deudas pendientes con el operador que ameriten no permitir la aportación. ¿Qué encontramos nosotros preliminarmente? Un rechazo sin las pruebas documentales en principio idóneas que acrediten la deuda de parte de los usuarios. Además, presuntamente no remiten al administrador de bases de datos los documentos que exige la norma para soportar los motivos por los cuales rechazan dichas solicitudes. Esta apertura de investigación se da luego de diversas denuncias recibidas en la SIC en enero y abril de 2023 y de realizar visitas de inspección a estos prestadores de servicio móvil. En caso de confirmarse infracción, cada operador podría recibir multas de hasta 17.400 millones de pesos. Cerramos junio hablando de las prácticas restrictivas de la competencia. Para conocer a fondo los alcances y efectos en los mercados que tienen estos malos comportamientos, conversamos con Freddy Fernández, coordinador del Grupo de Trabajo de Prácticas Restrictivas de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctor Freddy, bienvenido a SIC TV. Hola Bianca, muchísimas gracias por tu invitación. ¿Qué son las prácticas restrictivas de la competencia? Bueno, Bianca, las prácticas restrictivas de la competencia son aquellas actuaciones que perjudican a la libre competencia. Entonces, digamos que por un lado tenemos esas prácticas o conductas de varias empresas, se concertan, se ponen de acuerdo para no competir entre sí. Entonces, estas empresas de una u otra forma limitan o restringen la libre competencia en un mercado determinado. Entonces, digamos que a ese conjunto de conductas podemos denominar prácticas restrictivas de la competencia. ¿Cuál es el balance del número de quejas en el último año? El grupo de prácticas restrictivas de la competencia, especialmente el equipo de quejas, ha recibido en el periodo del año 2022 a la fecha un total de aproximadamente 370 quejas, en las cuales los usuarios han puesto en conocimiento diferentes prácticas restrictivas de la competencia que ellos han tenido conocimiento y que por ende ponen en conocimiento de la autoridad para que ejerzamos nuestras facultades para resolverles los casos a ellos. ¿Qué es la posición de dominio? Bueno, Bianca, la posición de dominio per se no es una práctica anticompetitiva. Lo que nosotros realizamos o investigamos es el abuso de esa posición dominante. Entonces, digamos que lo que nosotros entramos a investigar es ese abuso de esa posición dominante. ¿Qué son las prácticas anticompetitivas? Son aquellos contratos, convenios o prácticas concertadas entre varias empresas en las cuales limitan o restringen la libre competencia. Dentro de las prácticas más comunes tenemos los acuerdos de precios, tenemos las colusiones en la contratación estatal, tenemos las ventas atadas, tenemos empresas que generan barreras de ingreso a competidores. Cuando empresas se distribuyen de una u otra forma una zona del país, pues se reparten el mercado entre ellos. Entonces, digamos que es una práctica muy común que nosotros entramos a investigar como grupo de investigación. ¿Cuáles son las infracciones en publicidad y precios que se dan en el mercado? Bueno, Bianca, dentro del grupo de prácticas restrictivas de la competencia, nosotros entramos a investigar un acto de competencia desleal por violación de normas por publicidad engañosa. Entonces, digamos que este acto unilateral de algunas empresas ponen a disposición un producto al público y tiene una publicidad en la cual es falsa, es engañosa para el público, pues esto induce
a que el consumidor entre a comprar ese producto de una forma confiable. ¿Y en precios? Bueno, en tema de precios, nosotros digamos que dentro de la práctica más común tenemos los acuerdos de precios, en la cual digamos que los más afectados son los consumidores. Cuando dos empresas se ponen de acuerdo para fijar los precios de un producto, pues digamos que aquí los más afectados son los consumidores, en los cuales no hay competencia en el mercado. Ponemos un ejemplo, el cemento. Entonces, dos empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí y fijan los precios en el mercado. Entonces, digamos que no va a haber competencia, o sea, el usuario va a ir a una empresa o a la otra y va a encontrar el mismo precio. Doctor Freddy, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias, Bianca, por tu invitación y a la orden. Un placer estar contigo. Precisamente sobre las prácticas restrictivas de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene el programa de beneficios por colaboración, que otorga una exoneración total o parcial de las multas a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en prácticas empresariales indebidas. Veamos sus ventajas y cómo pueden acogerse a esta iniciativa. A este programa de la Superintendencia de Industria y Comercio podrán acceder todas las personas naturales y jurídicas que hayan participado en acuerdos anticompetitivos que decidan colaborar en la detección y represión de la misma, con excepción de los promotores o instigadores de la conducta. Los colaboradores que acudan a la Superintendencia de Industria y Comercio podrán hacerse acreedores a una exoneración total o parcial de la multa a imponer por parte de la Superintendencia por prácticas restrictivas de la competencia. Frente a una misma conducta se pueden presentar varias solicitudes. En este caso, quien la presente en primer lugar podrá obtener la exoneración total de la multa. Los sucesivos solicitantes, teniendo en cuenta el orden de radicado, serán beneficiados con reducciones entre el 30 y el 70% de la multa. Este beneficio se aplica aun cuando la autoridad de competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. En el caso de una colusión en el marco de un proceso de contratación estatal, de resultar exonerado, obtendría una rebaja de la pena en un proceso penal conforme con lo establecido en la Ley Anticorrupción. Es una figura fundamental para contribuir con la administración de justicia. Conlleva la colaboración con el Estado en la detección y represión de la conducta y a su vez permite que los recursos con los que cuenta la autoridad para perseguir este tipo de conductas sean utilizados con mayor eficiencia. Si usted ha participado en alguna conducta anticompetitiva, tiene las pruebas que lo demuestren, incluida la identificación de los demás participantes que le permitan a la Superintendencia actuar y desea acceder al programa de beneficios por colaboración, puede hacerlo por escrito radicando la solicitud en la carrera séptima, número 31A36, piso tercero en Bogotá. También a través del correo electrónico delacion@sic.gov.co o de manera presencial agendando su cita previa a través del teléfono 61587-0000, extensión 20030. Hacemos una nueva pausa en SIC TV. Al volver, los requisitos para participar en el Premio al Inventor Colombiano 2023. Ya regresamos. Cuando usted compra un producto que puede ser medido o pesado, este debe cumplir con la reglamentación relacionada con las unidades de medidas pertenecientes al Sistema Internacional de Unidades. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Metrología trabajan conjuntamente para garantizar su cumplimiento en la protección de los consumidores. Para cumplir esta tarea basada en la metrología legal, la Superintendencia de Industria y Comercio se soporta en la metrología científica, encargada de asegurar mediciones precisas y confiables. De manera que nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos pesas que han sido calibradas y que tienen toda la trazabilidad al Instituto Nacional de Metrología, cogemos esas pesas y las llevamos al mercado y con eso hacemos verificaciones de balanzas. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad en metrología legal.
y para proteger al consumidor se enfoca en la regulación y cumplimiento de las medidas utilizadas en el comercio, la salud, la seguridad y el medio ambiente. La metodología legal es esta rama de la metodología que define los criterios con los cuales se hacen las transacciones comerciales o en algunos casos, por ejemplo, también los criterios con los que debe cumplir un instrumento de medición con el que se impone una multa, un comparendo o una actividad administrativa o una actividad de evaluación o demostración de la conformidad. Lo que hace la metrología científica es darle confianza a la metrología legal que tiene que reglamentar, incluir las medidas para proteger estos bienes superiores y proteger a los consumidores. Gracias a este trabajo en equipo se aseguran mediciones precisas y confiables. Al garantizar que los equipos de la SIC tienen el nivel de certidumbre requerido, lo cual lo provee el instituto, se garantiza que la calidad en la medición y la confianza que se genera al ciudadano pues es la requerida. Tranquilidad para el consumidor en las balanzas de los supermercados, los surtidores de las estaciones de combustible y las básculas camioneras, entre otros. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio retomará las audiencias presenciales en temas de competencia desleal y propiedad industrial. Les contamos por qué. Teniendo presente que los procesos de demandas por competencia desleal e infracciones a la propiedad industrial es de gran importancia para las partes involucradas, la escucha directa, el contacto con el juez, la entrega física de las pruebas, entre otros aspectos, la Superintendencia de Industria y Comercio, en sus funciones jurisdiccionales, ha tomado la decisión de retomar la opción de realizar audiencias presenciales para estos casos. Ya se está anunciando en varios de nuestros casos, en los autos a través de los cuales se fija la fecha para la audiencia inicial, que está abierta esa posibilidad siempre y cuando, por supuesto, que las partes así lo deseen. De esta manera se abre la posibilidad de que los involucrados puedan elegir si asisten directamente a las salas de la entidad o si optan por continuar aprovechando la justicia virtual. Si alguna de las partes o incluso las dos prefieren utilizar medios virtuales porque físicamente no pueden acceder a la entidad, porque están en otra ciudad y no es fácil viajar el día de la audiencia o porque sencillamente prefieren ese medio virtual, que así lo manifiesten al despacho y por tanto la audiencia seguirá el curso virtual que hasta el momento había tenido. Entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2023, ante la SIC se han radicado 27 demandas por competencia desleal, 26 por infracción a la propiedad industrial y 5 más por razones mixtas. En estos casos, sí se requiere la representación de un abogado para que los procesos puedan adelantarse. Las audiencias por demandas de protección al consumidor seguirán siendo 100% virtuales. Están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2023. El premio es una iniciativa de la Superintendencia de Industria y Comercio con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Si usted es inventor y quiere participar en el concurso, ya lo puede hacer. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 1 de abril y hasta el próximo 31 de agosto. Para hacerlo tiene que ingresar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co, hacer clic en el banner del campus virtual y luego en el banner Concursos de Formación, Premio Nacional al Inventor Colombiano, en donde encontrará las bases de la 13ª versión del concurso y el formulario para hacer su inscripción virtual. Contamos con la categoría de juvenil, donde se pueden inscribir personas naturales de entre los 10 y 20 años y cuyos colegios de bachillerato, primaria, cuyos inventores se encuentren en el rango de edad antes mencionado. También está la categoría de investigador individual, en donde se pueden inscribir inventores, personas naturales mayores de 20 años. La categoría investigación pueden inscribirse las personas jurídicas, entidades públicas, entidades privadas, entidades sin ánimos de lucro. Pueden participar centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, pueden participar en esta categoría. Finalmente, en la categoría de industrias, pueden participar todas las empresas colombianas. El ganador del Premio Nacional al Inventor en su respectiva categoría puede patentar su solicitud, su invención, puede patentar su invención a un costo de 0 pesos. Tasa de presentación de la solicitud
y examen de patentabilidad a un costo de $0. Conseguir recursos para este tipo de protecciones como es una patente es complejo. Es una oportunidad de sacar una patente adelante gratis. La Superintendencia de Industria también vincula a los ganadores al programa de asistencia de inventores, en donde se les asigna un abogado para que los acompañe en todo su proceso de solicitud de patente. Es importante fomentar la creatividad. La creatividad se estimula cuando hay este tipo de reconocimientos de por medio y esto hará que más personas quieran participar en este tipo de convocatorias. Si usted requiere mayor información, puede escribir al correo formacion@sig.gov.co. Las inscripciones son totalmente gratuitas y las invenciones tienen total confidencialidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hasta aquí SIG TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que pueden participar en nuestra conversación digital. En Twitter somos @SIGSuper. En Instagram, Superintendencia-SIG. Y en Facebook, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hasta pronto.